Nanu, Nanu. Robin Williams. Shazbat. Van Dover. Elizabeth Kerr. Y Rhoda Janis protagonizan Mork del planeta Org. Presentamos Mork se enamora. Babalú, Mindy. Ah, hola, Mork. ¿Cómo me alegra que hayas venido? ¿Quieres hacerme un favor? Por supuesto. Guarda tu traje espacial. Seguro. Oh, amado traje, me alegra verte. Ah, por supuesto que te extraño. Sí, es que debo usar ropa terrestre ahora que estoy en la Tierra. Sí, es cierto. ¿Hablas con tu traje espacial? Sí, sería grosería no contestarle. Y Vlad. NM. Pero lo tratas como a un ser viviente. Sí, tiene billones de pequeñas células vivientes. Porque tiene vida. Es una vida ya muerta por el olor, Los terrestres aún están en estado primitivo, pero la vida existe en muchas formas en el universo donde se es más inteligente y sofisticado. Ya es hora de hacer la meme, ¿no es verdad? ¿Qué? No, no te contaré un cuento esta noche. Quédate ahí. Ruru, nene. Tal vez hago mal, pero me gusta mucho consentirlo. ¿Cómo observaste el tránsito el día de hoy? Mal. ¿Y por qué lo llaman vía rápida si parece estacionamiento? Así que me fui a ver una película. ¿Ah, sí? ¿Cuál viste? Una historia de amor llamada Ahí viene la flota. ¡Ah, sí! ¡Es fascinante! Quisiera volver a verla. Yo también. Y tengo varias preguntas que hacerte al respecto, si no te molesta. No, hazlas. Está bien. ¿Recuerdas a Biff y Margie? Sí. La primera vez que se vieron pelearon terriblemente. Y luego en la siguiente escena estaban juntos. ¿Por qué? Porque estaban enamorándose. Ah, entiendo. ¡Oh! Está caliente. Pero hay una pequeña cosa que no entiendo. ¿Qué es eso que llaman amor? ¿No lo sabes? Sé que es una emoción. Abolimos las emociones en Org hace más de un billón de años. Hicieron votación y todos votaron a favor. Bien, Mol, si quieres ser un terrícola, entonces debes tener experiencia en el amor. No. ¡Ah! ¿Y este amor lleva a multiplicarse? Sí. Bien, porque me gustan las matemáticas. ¿Cuándo empezamos? ¿Empezar qué cosa? Déjame ver. Sí, podemos amarnos y enviar el informe a Orson con diapositivas y cosas así en video y todo. Mira, amor, que así no son las cosas. Multiplicarse significa amor. Cuando un hombre y una mujer se interesan uno por el otro, entonces... Mindy, mi traje me llama, ahora vuelvo. Sí. Discutiremos lo del amor en otra ocasión. Me parece muy bien. Tu traje me evitó un problema. No, qué mentalidad. ¿Qué sucede? ¿Por qué no fuiste antes de acostarte? Le
les daría más dinero si aprendieran otra canción. Cora, se me alegrará el corazón verte atender mi inspirado y pequeño parador. ¿Ha traído a muchos clientes el día de hoy? ¿Clientes? No. Polvo, sí. Y tengo que decirte otra cosa, Fresto. Ya estoy cansada de estar recogiendo moscas muertas de dentro de su peluca. Muy buen chiste, Cora, muy buen chiste. Pero nada de lo que digas puede molestarme hoy. La vida es maravillosa, la vida es dulce y estoy feliz de estar vivo. Silencio, tú me haces sentir peor. Bien, si esa es tu actitud, haré que te sientas peor con frecuencia. Cora, ¿qué puedo hacer para que todos digan, ahí está un hombre que es un triunfador? Con un cartel que diga, ahí está un hombre que es un triunfador. Te equivocas, es mejor conducir un enorme Cadillac. Eso te dirá que el hombre es un triunfador. Oh, no, eso no dice mucho de ti. Tu auto es un compacto 69. No después de hoy. He trabajado y también he ahorrado, pero valió la pena. Tengo $2,300 aquí que son suficientes para hacer el trato. Mira esto, ¿no es una belleza? ¿Y para qué quieres un automóvil de 3 calles de largo si solo vives a 1.5 calles de tu trabajo? Porque no necesito el automóvil para ir al trabajo, sino para ir a mi reunión de la escuela el sábado en la noche y queda a 120 kilómetros de aquí. ¿Creí que odiabas la escuela? Oh, no, 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 nunca he odiado la escuela. Odia a Forrest Collins. ¿Por qué? Porque era grande, porque era bruto y porque decía que yo jamás llegaría a nada. Pues es extraño, pero Elizabeth jamás dijo nada de eso. Fue porque jamás se lo dije. En verdad jamás hablé a nadie sobre esto hasta el día de hoy. Pero mira, eso fue en el pasado. Ahorré mi dinero y me voy a comprar mi Cadillac y no hay nadie que pueda decir que no estoy en camino de mi felicidad. Hola, cariños. Excepto ese. Cariños. Hola, Mork, adelante. Hola, señora Hudson. ¿Dónde está Mindy? Salió un encargo, pero volverá pronto. Oh, insectos sin alas que no se habían extinguido. Por lo menos este sí falleció. Sí. Señora Hudson, ¿puedo preguntar algo personal? Seguro. ¿Cómo se conoce a la persona de quien uno se enamora? Oh, amor, que te prometo que en cuanto veas a la elegida, tú lo sabrás. ¿Usted lo supo en cuanto vio a su esposo? Oh, sí. Necesitamos 15 años para darnos cuenta de que era amor a primera vista. Creo que necesitarás algo de esto mientras esperas a Mindy. Ah, bien, dulces. No. Son para que la música suene mejor. Es ilógico. ¿Cómo puede sonar mejor tapándose los oídos? Ya lo verás. Ya entendí el porqué, señora. Por favor, llega. Ah, por favor, ven aquí. Oh, bien. ¡No! ¡Demonios! ¡Mindy! Hola, amor. Oh, vibraciones depresivas, ¿eh? La lectura del sensor dice ansiedad, depresión, estado de defunción. ¿Qué es lo que pasa? Me decepcioné del correo y la correspondencia. Ah, déjame decirte algo. Es algo común en todo el universo que la hembra de cada especie se decepcione del macho. El correo es macho y la correspondencia es hembra. Lo comprendo muy bien. No, amor, tú no entiendes. Estoy esperando una carta especial. Te escribiré una. Empiezo con K. Tal vez con F o con U. Mork. Lo siento, solo trato de alegrarte un poco. Eso no ayuda mucho. Mork, jamás terminé la universidad porque nunca supe lo que quería hacer. Pero ahora sé que quiero volver, seguir estudiando y graduarme en periodismo. Así que he pedido una beca escolar y no la he conseguido. Ahora no sé. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo tonto yo mismo. Sé que es común ahora que veo lo que pasa. ¿De qué hablas? Seguí tu consejo y esta misma tarde salí y me enamoré. ¿Qué? Oh, es bellísima. La primera vez que la vi, ¡ya! Supe que era realidad. Estoy enamorado.
Locamente enamorado. Morg, no puedes estar locamente enamorado a primera vista. El amor toma tiempo. No dirás eso después de ver a Tolly. Ah, es cierto que desearía verla alguna vez. No hay tiempo como el presente. Está en el corredor. ¿Quieres que vaya a traerla? Di que sí, di que sí. La traigo. Por supuesto. No debiste abandonarla ahí en el corredor. Hazla pasar. Mindy, te presento a Dolly. Bailas divino, preciosa. Morg. Siéntense, por favor. Deseo hablar con ustedes de algo importante. Ah, bien. Oh, ¿quieres sentarte? Después de ti, preciosa. Y ahora sí, tranquila. Bien. No sé cómo decirte esto, pero debo intentar hacerlo con claridad. ¿No puedes tener relaciones amorosas con un maniquí? ¿Por qué no? Es bellísima, callada, dulce. Por supuesto que es callada, si no puede hablar. Ah, ¿jamás oíste hablar de otro lenguaje? Preciosa. La adoro cuando dice cosas de doble sentido. Morg, no puedes amar a un objeto inanimado. ¿Por qué no? Dices que amas un libro. Es diferente. ¿Y qué amas? Ahí viene la flota. También es distinto. Mi amor por Dolly es diferente. Ya lo creo que sí. Es lo que amo de ella. Es genial. Única en su clase, es lo que la hace maravillosa, ¿no? Oh, Morg, sí, creo que ella es maravillosa. Ahora que mi día se puso bastante negro, desearía estar aquí y charlar con los dos, pero tengo varios problemas que resolver, así que creo que debo salir. Que se diviertan mucho. Oh, sí. Lo haremos, sí. Al fin solos, cara mía. ¿Qué haremos esta noche, mi amor? Podríamos ir al Balaraica, ese hermoso restaurante gitano, a buscar a Bela, nuestro camarero favorito, que nos hará un sitio en la ostionería. Nos sentaríamos a la chimenea, pero te puedes ampollar. Luego vagaremos por las calles viendo los aparadores, a ver si encuentras un conocido. ¿Quieres ir a bailar, amor? Sé que no te gusta y pareces algo tiesa a veces, pero... Tengo una buena idea, cara mía. Ven, quédate en pie en tu forma característica. Ahora te diré una cosa. ¿No? Déjame llevarte en brazos, mi amor. Quiero mostrarte unos bellos catálogos, ven. Iremos a mi desván. Quiero mostrarte varios de mis dibujos especiales. Un romántico amor, solos tú y yo y... Vamos, amor. ¡No! No me digas, te dio jaqueca, ¿verdad? No lo entiendo. ¿Qué clase de tío loco se llevaría un maniquí del aparador? Bueno, también hay que pensar qué clase de tío loco iba a ponerlo ahí en primer lugar. No voy a dejar que esto me moleste. Hoy Frederick C. McDonald es feliz y está a punto de convertirse en un triunfador. En una hora voy por mi nuevo Cadillac. Si eso te va a hacer feliz, diviértete. Hola, hija. Hola. Hola, querida. ¿Qué te pasa? Creo que no soy buena para disimular mis sentimientos. No, a menos que sea secretamente feliz. Cariño, ¿qué te pasa? Ah, querido, querido, sorpréndete. Iba a volver a la universidad. ¡Eso es maravilloso! ¿Ibas? Deseaba una beca y escribí solicitando el programa, pero no lo gané. Y no puedo pagar mis estudios. Oh, lo siento tanto. ¿Es algo así como un sueño tuyo? Sí, creo que sí. Ya sé lo que se siente. ¿Cuánto dinero necesitas? Pues creo que cuando menos $2,000. $2,000. Esas son pequeñeces. Sí. Demasiado para mi libreta de banco.
Mindy. Muchacha, hoy es tu día de suerte. Bueno, tú vas a sorprenderme y yo voy a sorprenderte. Tesoro, desde que era solo un bebé estuve ahorrando un poco de dinero para ti. Lo había guardado para cuando lo necesitaras. Y ahora lo necesitas y es tuyo. ¿De veras? Hay $2,300 ahí. Ojalá fueran más. Oh. Ay, Dios mío, ojalá y fuera el doble. Oh. Esto es increíble. Ya lo creo que sí. Oh, papi. Esto es maravilloso. Es increíble. Oh, iré enseguida a sacar el dinero del banco. Oh, gracias. Oh, hija. Los amo tanto a los dos. Gracias, papi. Ay, Frederick, has conseguido algo maravilloso. Y me siento horrorizada por ello. ¿Por qué? Pues justamente cuando me convencí de que eras un gran triunfador, lo echas todo abajo. ¿Y se te ocurre hacer algo así? ¿Acaso no viste la mirada de Mindy? Bueno, la persona que puede hacer feliz a alguien con una cosa así tiene que ser un triunfador. Bien, ahora tendré que ir a la reunión nocturna de la escuela conduciendo mi viejo y querido auto. Si es que arranca. Creo que es algo que debía saber. Para eso estaba ahorrando el dinero, ¿comprendes? Solo dije que era increíble. No lo sé. A veces actúa como un verdadero papanatas. Pero la mayor parte del tiempo tu padre es un buen sujeto. Lo sé, pero creo que debo devolverle el dinero. Oh, no, no, no lo hagas, querida. Hoy lo hiciste verdaderamente feliz. Más de lo que habría sido nunca. Y si quieres hacerme feliz a mí, no se te ocurra decirle jamás lo que te confesé. ¿Por qué? Bueno, muy adentro, yo siento que tu padre todavía me ama y no quiero hacer nada que rompa nuestras tontas relaciones. Buenas noches, Mort. Adiós. Adiós, abuela. Disculpa, pero vean esto, algo que no comprendo. Oh, bien, ese es solo otro lado del amor, Mork. Es el amor del padre por su hija. Él sacrifica... Sí, ya lo sé, leí Lolita. Pero es el otro amor el que complica las cosas. ¿Cuál otro amor? Pues su amor por ella. Verás, él le dice cosas feas, trata de evitarla, pero aún así sigue amándola. Sí, Mork, él y la abuela se necesitan. Eso es lo que significa el amor. Ah, es igual que mi amor por Dolly. Mork, no sé nada respecto al resto del universo, pero en la Tierra hay una enorme diferencia entre una mujer viva y un maniquí. ¿En serio? Sí. Trae a Dolly, quiero mostrarte algo. Está bien, debo despertarla. Tenía jaqueca, la puse en la alcoba. Mi amor. Quita la mano de ahí, abusivo. Ven, mi vida. Siéntate. Eso es. Bueno, ahora quiero que estreches bien la mano de Dolly. Sí. Lindo. ¿Quieres estrechar mi mano? Oh, más lindo con los dedos separados. Sí. A continuación, quiero que abraces a Dolly. Oh, fuera, villana. ¿Está bien? Ahora, ¿quieres abrazarme, querido? Se siente muy, muy, muy lindo. Y no tienes moscas muertas. Está bien. Ahora quiero que beses a Dolly. ¿Como en las películas? Sí, igual que en las películas. Ahora te toca a ti. Pues sí, yo sigo. No te enceles, ¿eh? ¿Sentiste la diferencia?
Memoria genética. Los primitivos muy adentro. ¡Anda! ¿Qué cosa has sentido? No. Creo que ya entiendo. La verdad es que un ser humano es mucho mejor que una copia de plástico. Mindy, ¿podemos estar solos un momento? Pero estamos solos. No. Dolly y yo. Sí, ya entiendo. Tengo que recoger varias cosas en la tienda, lo olvidaba, así que... quédense solos, sí. Nos veremos. Gracias. Hasta pronto. Dolly, querida, debemos tener una pequeña charla. Es por eso, por lo que te amo, porque te gusta escuchar. Dolly, ¿por qué miras de esa manera, querida? Creo que adivinas lo que te voy a decir. Será mejor que te recuestes un poco. Somos diferentes, querida. Yo vengo de un planeta donde no hay emociones. Y de pronto te veo y ¡Ringo! Sentí una especie de... Como dicen los humanos, ya basta de rodeos y habla. Querida, yo... La primera vez que te vi pensé que eras algo muy especial. La forma en que te veías tan derecha y tan amistosa... Y el modo en que tus tobillos se daban vuelta para atrás, así como ahora. Como la niña del exorcista. No lo sé, querida. Yo sé que no resultará. Eres demasiado para mí. Ya sé. Míralo de este modo. Un día se presentará el maniquí de tus sueños. Y eres una muñeca, Doll, no, sin ofensas. Lo que yo quiero decirte, mi amor, es que... Se acabó. Te echaré de menos. No debes llorar. Cuídate. Yo pasaré y te miraré. Te echaré de menos, amor. No te desmayes, Dolly. Esto significa... Adiós para siempre, mi amor. No tienes que devolver la sortija. Morg llama a Orson. Responde, Orson. Morg llama a Orson. Vamos, Orson. Morg llamando a Orson. Adelante, Orson. Aquí, Orson. ¿Qué pasa contigo? ¿Conmigo? Nada. Tienes un extraño brillo en los ojos. Tal vez es amor. Amor, ¿no es eso una emoción? Es una cosa esplendorosa. El mundo se mueve con él, nos mantiene unidos. Es lo que necesitas. Lo que necesito es un informe detallado. Oh, el amor no busca el sentido. Es por eso que los terrícolas lo creen maravilloso. ¿Hay algo similar en Ork? No, lo que pasa es que te hace sudar a mares. No quieres comer ni dormir y te sientes mareado todo el tiempo. Igual que la enfermedad que te dio en Venus. Sí. Venganza venusina. Los de Ork tomamos la decisión de olvidar las emociones. No estoy seguro, Orson. Creo que hemos sacrificado demasiado. Aún así estoy más avanzado que los humanos. Pero a veces me siento primitivo. Creo que no te entiendo. Eso digo yo, Orson. Pero no tengo miedo. Hablamos, Ork. Hasta la próxima semana. Nene, neno.